bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. Hoy día vamos a hacer un cheesecake de vainilla que me encanta. ¿Cómo no te puede gustar el cheesecake si es tan cremosito, con un ligero sabor a queso y súper súper rico? Así que hoy día vamos a hacer uno que tenga una base de galletas que me gusta mucho más que cuando tiene base de masa. Y les voy a enseñar todos los truquitos para que les quede lindo y plano y que no se les abra también en el horno. Como siempre, si quieres saber la receta completa, lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video o al like que está encima mío, y eso nos va a llevar al blog donde puedes ver muchas más recetas. También recuerda que si te gusta este video le puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y ahora voy a hacer este cheesecake de vainilla, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Vamos a empezar entonces con la base. Yo aquí tengo mis galletas de vainilla. Si es que no consigues galletas de vainilla y tienes otras opciones, puedes usarlas, pero pruébalas primero y revisa si no necesitan un poquito de azúcar o de repente un poquito de jengibre o esencia de vainilla. Una vez que hayamos pulverizado estas galletas, vamos a echarle mantequilla y también sal. Ahora que tenemos lista la base de galleta, la vamos a poner acá dentro de nuestro molde, pero primero lo voy a mantequillar para asegurarnos de que salga. Y cuando metamos las galletas, las vamos a presionar súper bien y también las vamos a levantar un poco hacia los lados para que tenga ese bonito efecto. Ahora que ya lo tenemos todo súper bien esparcido y apretadito, lo vamos a llevar al congelador por lo menos 15 minutos y es más o menos el tiempo que nos va a tomar hacer el relleno. Ahora vamos a hacer el relleno, entonces tengo aquí el queso crema con el azúcar y lo vamos a batir hasta que se ponga súper súper ligero y homogéneo, y luego le vamos a echar el sour cream o crema agria o ácida, después los huevos y también el extracto de vainilla. Mientras tanto, mi horno está precalentándose a 180 grados, pero luego cuando metamos el cheesecake lo vamos a bajar a 150. En el horno también está precalentando una bandeja de horno con agua, y eso es para cocinar ahí adentro nuestro cheesecake y va a hacer que no nos salgan grietas en la parte de arriba. Cada cierto tiempo para y asegúrate que todo se esté mezclando. Ahora con los huevos queremos agregar uno por uno y a velocidad súper baja, solamente para mezclarlo, porque si agregamos a velocidad muy alta vamos a generar aire y ese aire luego hace que tu cheesecake se abra en el horno. Bueno, ya tenemos esto listo entonces, y aquí tengo mi molde con las galletas que ya están totalmente frías, y acá abajo le he puesto tres capas de papel aluminio y encima de esas capas de aluminio le he puesto papel film, porque en verdad tengo terror a que le vaya a entrar agua en el baño María y se humedezca la base, así que por eso le pongo tanta protección. Ahora le voy a poner nuestra mezcla adentro y va a ir al horno a 180 grados como les conté, y apenas entre lo bajo a 150.
horno por hora y media. Y cuando lo abra vas a ver que todavía se mueve un poco como gelatina y eso es totalmente normal porque todavía tiene que ir toda la noche a la refri. Antes de meterlo a la refri, asegúrate que haya estado totalmente a temperatura ambiente porque de esta manera te aseguras que el resto de tu refrigerador no se va a calentar y se puede poner peligroso para la generación de bacterias. Cuando ya haya estado en la refri, lo podemos desmoldar con mucho cuidado y también ponerle encima mi topping favorito que es sour cream con un poquito de azúcar. Y sobre eso le vamos a poner frutos rojos frescos. Esa fue mi receta de cheesecake, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like a este video que en verdad me hace muy 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 feliz. Porfa, si hacen esta receta o cualquier otra receta del blog no se olviden de mandarme fotos o tallarme en ellas porque me encanta ver lo que cocinan. Además, si hay algo dulce o salado que quisieran que les enseñe a hacer pueden dejar un comentario debajo de este video. Estoy subiendo videos todos los jueves y domingos así que si no te quieres perder de ninguno te recomiendo que te suscribas a mi canal, es gratis y está solo un clic de distancia. También me puedes seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.